Dios le bendiga, bienvenido, bienvenida. Hermanos, van a disculpar que he entrado, me he demorado. He estado, hermano, haciendo unos arreglitos aquí, técnicos. Yo sola me preparo todo, lo voy a decir. Bueno, usted ve que yo no hago videos así tan profesionales, ¿verdad? Que usted va a ver que yo le pongo nombre y todo eso, va a ver que no. Pero sí, me aseguro bien antes de comenzar de algunas cosas. Sé que ya ratito les anuncié que iba a entrar, iba a estar por aquí, me he tardado. Bueno, a última hora, ¿verdad? Hay que atender algunas cositas y son cosas, ¿verdad? A veces suceden cositas, ¿verdad? Que uno no está tan, son improvisadas. Así que voy a vengo a lo que vengo. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Soy Maggie. Y vamos a seguir con el libro Apocalipsis, sí, vamos a seguir con este libro. Oh, como verdad, anteriormente invité a una hermanita, me está diciendo aquí que you cannot up to three guests to your broadcast. Bueno, pero ahorita, verdad, no tengo invitado, así que voy a hacer unas breves invitaciones. Mientras se conectan los hermanos, porque sé que los he hecho esperar. Los que puedan conectarse, que se conecten. Los que puedan entrar, que entren, ¿verdad? Y los que no, pues, pues, más tarde. Más tarde será. Bienvenido a esta hoja. Magali Membreno, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ver Apocalipsis 5. ¿Qué tiene Apocalipsis 5? Ya vamos a ver qué vamos a leer Apocalipsis 5. Voy a hacer las invitaciones que pueda hacer. Los demás sé que se van a agregar más tarde. Sea bienvenido, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Aleluya. Si alguien se me queda afuera, ¿verdad? Si alguien se queda afuera de la invitación, me disculpa. Invito a los que me salen aquí inmediato, ¿verdad? Y con los que estemos, vamos a comenzar. Gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria sea al Todopoderoso, a quien se la merece y solo a quien se la merece. Al Dios Todopoderoso, damos gracias. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, conocido también como el libro de Revelación, el capítulo 5. Para los que hablan inglés, vamos a ver a This Morning. We are reading in the Revelation book in chapter 5 in verse 1 ahead. Vamos a ver desde el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 5, el rollo y el cordero. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Gloria a Dios. La palabra del Señor ya es bendita. Porque viene del Todopoderoso, ningún hombre puede bendecir la palabra, más que solo Dios, ya es bendita por Dios, aleluya.
Entonces vamos a ver. Quería darle como un pequeño resumen del último capítulo que vimos, como para retroalimentarnos. Pero vamos a continuar con el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice que el apóstol Juan vio que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera, y que estaba sellado con 7 sellos. Hay un foco de atención en el capítulo 4 que tiene que ver con el trono. Hermanos, acordémonos que el capítulo 4 abre con el trono. Y el capítulo 5 lo es el libro escrito por dentro y por fuera, que en realidad es un rollo tal como solía usarse en tiempos antiguos. No era un libro así como los nuestros, ¿verdad?, que hojeamos. Dice que el contenido del capítulo 4 aparece en la escena del juicio. Acuérdense que hablamos del trono de Dios, del trono judicial, ¿verdad?, que están los 24 ancianos, y también hablábamos de los 4 seres vivientes. Pero en el capítulo 5 aparece una figura que es el Cordero, quien es el declarado y digno de abrir o desenrollar el rollo que contiene los juicios de toda la tierra. El tema del capítulo 4 es el trono, pero el tema del capítulo 5 es el Cordero. Y vi. Es una fórmula que sirve para introducir diferentes escenas en el relato. En significa sobre, que sencillamente descansando, reposando sobre la diestra del que estaba sentado en el trono, plenamente disponible para cualquiera que esté calificado para tomarlo. Hasta ese preciso momento, solo el Padre tiene jurisdicción y autoridad sobre los tiempos y las sazones de los acontecimientos. Vamos a ver qué dice Hechos 1:7. Yo solo le podía dar el dato, darle la cita para que usted la busque, ¿verdad? Pero se lo voy a leer. Hechos 1:7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber quiénes dijo Cristo cuando él ascendió al cielo en la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Gloria a Dios. Bienvenida, mi hermanita Lorena. Bienvenida, estamos. Hermana, busque, por favor, hermana Lorenita. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Ahí estamos, en el Cordero y el rollo. Perdón. El rollo y el cordero. Gloria a Dios. Pero que el personaje central del capítulo 5 es el cordero. En el capítulo 4 del Apocalipsis fue el trono. Y vimos que es el cuerpo judicial del Señor en el trono, ¿verdad? Y allí también estaban los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero en el capítulo 5... Oh, amén, hermanita Lorena, comprendo. Desde el hospital dice que nuestra hermana nos está viendo. Gloria al Señor, mi hermanita Elizabeth Calderón, se me paran todos los pelitos de mi cuerpo, hermana, cuando yo leo que está esperando, dice, en el hospital, nuestra hermana Lorena, estamos orando por nuestra hermana Lorena. Gloria al Señor, ella es una sierva de Dios, ella es la presidenta de las damas de la iglesia donde yo me congrego. Bendito sea el Señor. Es la primer presidenta dama muy joven que yo tengo, hermanos. Casi siempre he tenido presidenta de damas, así que señora va. Pero mi hermana Elizabeth Calderón, ella es una mujer bien joven, es más joven que yo todavía.
Ella dice que desde el hospital nos está escuchando. Gloria a Dios. Así que estamos en el mismo espíritu, hermana Lorena. Un día vamos a hacer un video con nuestra hermana Lorena, para que ustedes la conozcan. Gloria a Dios. Entonces dice aquí que en el capítulo 5, la figura principal de este capítulo 5 de Apocalipsis es el Cordero. Dice que las sazones de los tiempos, dice que a quien le corresponde, dice, dar a conocer, dice, las sazones de los tiempos, pues dice que es al Padre. Hechos, ya le leí, Hechos 1:7. Dice que este rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y aunque estuviera escrito por fuera, pero dice que contenía 7 sellos, o sea que estaba enrollado así en un rollo, en un pergamino, y aparte que estaba enrollado así, un pergamino, tenía 7 sellos. Ya vamos a ver cómo eran esos 7 sellos. No eran stickers, ¿verdad? Como las estampas que se le ponen a las cartas, no, sino que eran unos sellos bien especiales que eran hechos algunos a base de lo que derrama la candela, de cera, y se pegaba y encima se le ponía un sello, y o sea que eso no lo podía abrir nadie más que solo la persona a quien iba destinado aquel rollo. Entonces dice aquí que se refiere a un papiro que contiene todo el consejo de Dios, tal como lo sugiere el hecho de estar escrito por dentro y por fuera, por delante y por detrás. El vocablo escrito, que gran merón, ¿verdad? Para los que son eruditos y hablan los lenguajes semíticos, pues ahí me ayudarán con esa palabra. Dice que quiere decir el tiempo perfecto, indica la acción completa en que se usaba frecuentemente con referencia a documentos legales autoritativos, cuya autoridad continúa. Es una autoridad que no termina, sino que es continua. Mi hermano, es legal. Ese rollo es un rollo legal en el cielo, hermanos, porque todo esto Juan lo estaba viendo en el cielo, no aquí en la tierra. Dice, se han hecho varias sugerencias con el fin de explicar el contenido del rollo. Hay quienes que creen que representa el libro del nuevo pacto y lo relacionan con la inauguración del reino que está establecido en Apocalipsis 20. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, pues lo veremos así de voladita, hermanos, porque entonces nos vamos a demorar mucho. Apocalipsis 20 habla de los 1000 años. 1000 años, ¿verdad? Que va a haber el milenio de paz. Creen que algunos creen que ese rollo tiene que ver con ese milenio, pero vamos a ver más. Otros opinan que el libro rollo representa el plan divino de la redención profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Hay otra sugerencia, es la que atiende que el rollo representa el título o propiedad o escritura que certifica al derecho de Cristo sobre el universo. Acordémonos, hermanos, que dice Colosense. No vamos a ver hoy Colosense porque no vamos a salir de allí, hermanos. Lo que dice Colosense acerca de Cristo, la preeminencia de Cristo, las 7 preeminencias de Cristo, de la creación y todo esto. Pero hoy no vamos a entrar allí, hermanos, porque entonces no vamos a salir hoy de allí, de ese tema. Entonces dice que el contenido del rollo pone al descubierto los acontecimientos que conducen o desembocan a la inauguración del reinado glorioso del Mesías, la segunda venida de Cristo, porque el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento, hermanos. Dice, la segunda venida de Cristo para establecer su reino y su soberanía en la tierra será precedida de los juicios de la 70 semana de Daniel, es decir, la gran tribulación. Daniel 9:27 y Mateo 24. No lo vamos a leer hoy porque en el capítulo 4, cuando vimos el capítulo 4 de Apocalipsis, ya leímos esos pasajes. Pero es necesario volverlos a repasar, ¿verdad? Anótelo usted
y usted lo lee en su casita. Daniel 9:27 y Mateo 24. Apréndase esas citas, porque es mejor que usted tenga las citas en la mente para cuando usted lo necesita, usted ya lo tiene. Dice, después de los terribles juicios de la gran tribulación, Cristo tomará posesión de la tierra como Señor y Rey. Los derechos de Cristo sobre la tierra son establecidos incluso antes de romper el primero de los sellos. Esto de los sellos lo vamos a ir viendo paso a paso, hermanos. ¿Verdad? Para que quede comprensible. Dice, el derecho de Cristo se basa sobre su obra redentora. Apocalipsis 5:9, sobre su carácter como el creador de todo, Colosenses 1:16, y sobre su autoridad como el Hijo del Hombre, Salmo 8:36. Ese sí lo vamos a leer, hermanos. Salmos, vamos a ver qué dice Salmo 8:36 acerca del Señor Jesucristo. Dice, cuando veo Salmos 8:36, dice, cuando veo tu cielo, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites, y le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Mire todo lo que él hizo para el hombre. Mire todo lo que Dios hizo, hermanos, para que también el hombre gobernase acerca de su creación de él. Entonces dice aquí, debe recordarse que, sin embargo, que a causa de la caída de la creación está bajo maldición. Cuando Adán pecó, también la creación del Señor se vio maldecida, no solamente la tierra, sino la misma naturaleza. Por allá, aquí no me da la nota, pero no me da la cita, pero hay una cita muy real en el libro de Romanos que dice que la creación misma gime, gime a gritos, gime, dice, y espera la redención, espera, dice, la manifestación de los hijos del Señor, que la misma creación, porque dice que ella está sujeta. Está sujeta a maldición y que la misma creación gime, dice, gime a Dios por el día en que los hijos del Señor sean manifestados, dice, porque va a llegar un día que también la misma naturaleza, la misma creación de Dios va a tener que ser suelta de esos dolores de la maldición y de la muerte, hermanos. Lo dice el libro de Romanos. No me da aquí la cita, pero es una cita tan real que se podría englosar con estas otras citas. Entonces dice aquí, para quienes rechazan la redención que él ofrece, solo les aguarda la ira contenida en el rollo, porque ya vamos a ver qué hay en el rollo. Resumiendo, el rollo contiene los juicios divinos, el rollo contiene juicios que están pronto a caer a esta tierra, que sobrevendrán a la tierra y que culminarán, esos juicios van a culminar con la segunda venida de Cristo en gloria, porque Jesucristo ya no va a venir así como nació allá en Israel, y así como él murió allá en Israel, y así como él resurrectó, y así como él vendrá como el Cristo de gloria. Vamos a entrar a esta otra parte, vamos a avanzar. Dice que el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis tienen una estrecha relación. Dice que el capítulo 4 presenta una visión del Dios soberano sentado en su trono de juicio, preparado para llevar a cabo la consumación de su propósito eterno con relación a su creación. En el capítulo 5 centra su atención en el rollo sellado que está a la mano derecha del que está sentado en el trono y en el cordero que se dispone a romper los sellos. Solo el cordero fue hallado digno de romper estos sellos. Ningún hombre y ningún ángel es digno y elegido para abrir este rollo. Solamente el cordero. Entonces dice aquí que cuando el cordero rompe los sellos del rollo, no solo hay una manifestación del contenido del rollo, sino más bien una activación. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando
Se dice activación. Que está listo, que aquello está listo para ser activado. Dice que sino más bien una activación de dicho contenido que desencadena los acontecimientos que culminan con el establecimiento del reino glorioso del Mesías. O sea que estos siete sellos que se van a abrir, que son juicio, va a tener una terminación o una culminación con el inicio del reinado del Mesías. Para los que nunca han escuchado, sí va a haber un reinado del Mesías aquí en la tierra, el milenio de paz, pero no va a ser esa falsa paz que está pronto a firmarse. No va a ser esa falsa paz que los judíos ahorita ansían. Esa será la falsa paz. Dice aquí, sellado con siete sellos. Sellado que es kates pahismenon. Dice que enfatiza, intensifica el significado de un verbo. Una mejor traducción sería habiendo sido sellado completa y seguramente los siete sellos podrían referirse al hecho de que cada uno de los sellos oculta el contenido de las diferentes porciones del rollo. Véase Isaías 29:11. ¿Qué dice Isaías 29:11? Me voy a demorar, creo, pero se lo voy a leer. Isaías 29:11 dice: yo será toda visión como palabra de libro sellado. Mira, hermanos, qué importante es entender las visiones, porque las visiones del Señor hablan en simbología, en símbolo, porque mira qué dice aquí: yo será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Mira, hermanos, eso dice el Señor en el libro de Isaías 29 acerca cuando hay ceguera e hipocresía en un pueblo, porque ahí dice ceguera e hipocresía de Israel. Por eso, aunque ellos tuvieran visiones, no podían entender las visiones. Y aunque tuvieran sueños, no podían comprenderlas. Mira lo que dice aquí el versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Sabía usted que los profetas de Dios que eran videntes, sin necesidad que ellos fueran mujeres, que eran hombres, usaban un manto? ¿Sabía usted eso? Samuel usaba un manto a pesar que Samuel tenía una tremenda cabellera, porque Samuel, el profeta Samuel, él fue nazareo. Incluso el nacimiento y fecundación del profeta Samuel fue muy especial, porque acuérdese que la madre de Samuel, la que se llamaba Ana, esta sierva era estéril y ella clamó por ese niño en el altar. Entonces Dios le regaló a la hermana Ana, a la sierva Ana, le regaló un profeta que vino a ser el profeta Samuel. Profeta Samuel, a pesar que él era nazareo desde el vientre, ¿verdad? Él no pasó cuchilla sobre su cabeza, pues Samuel quizás tenía una cabellera como la mía, de larga, pero a la misma vez él usaba un manto, ¿sabía eso usted? Elías, profeta Elías, también usaba un manto, fue el que le dejó a Eliseo, al profeta Eliseo, cuando el Señor cuando es arrebatado en el carro de fuego. Entonces usted ve aquí en Isaías 29, allí dice, por eso dice, que por eso Jehová dice que le puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Ellos usaban
Los profetas, los videntes que veían, ellos usaban manto sobre sus cabezas, a pesar que ellos eran varones. Pero aquí hace referencia que Jehová les iba a poner un manto sobre las cabezas de vuestros videntes, pero para que, viendo la visión, no la entendieran, a causa del pecado de ceguera e hipocresía que había en el pueblo. Aquí dice, y os será toda visión como palabra de libro sellado. Por eso yo siempre digo, los que tienen visiones y sueños, pidan al Señor el significado de esos sueños y de esas visiones, porque si son del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a dar el significado de ese sueño y de esa visión, aún de las profecías, aún de las profecías también. Todo es bíblico, hermanos, y todo está aquí, solamente es que busquemos, que escudriñemos y que nos pongamos en las manos del Dios Todopoderoso para que el Señor nos ayude, porque aquí dice que iban a tener sueños, iban a tener visiones, pero que no iban a entender nada de la visión ni nada del sueño. Aquí dice, yo será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si diera el que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Bueno, usted puede leer todo lo demás en Isaías 29, verso 9 al verso 16, pero aquí en el estudio del Apocalipsis 5 se hace referencia en que usted ve que así como estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo, que aunque tuviera sueños, visiones, no entendían nada, quedaban sin entender. Entonces, así al ver este rollo sellado, y aunque lo vean que está escrito por dentro y por fuera, pero como tiene que ser desenrollado, tiene que haber alguien digno para desenrollarla y alguien que lo pueda leer. Y dice que fue hallado solo uno digno y que es el Cordero, el Cristo de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Quizás me voy a parar un ratito, hermanos. Ya me voy a parar. Dice que, habiendo sido sellado completo y seguramente los siete sellos, podrían referirse al hecho de que cada uno de los sellos oculta el contenido de las diferentes porciones del rollo. El sello en un rollo lo mantenía cerrado, simboliza un acontecimiento aún escondido en el misterio, pero decretado divinamente. Aquí ya no se necesita que venga un apóstol, que venga un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro a decir, yo decreto. ¿Qué va a decretar si ya está decretado? Aquí dice que lo que está dentro del rollo no necesita ser decretado por ninguna boca humana, porque ya está hecho el decreto divinamente. Ya está ahí en el rollo, el decreto divinamente. Tal imagen literaria es prestada, Isaías 29, 11, 12, ya se lo leí. El sello era una imprenta generalmente hecha de barro, o cera, mire, en algún otro material blando, que impedía que una persona no autorizada tuviese acceso a su contenido. No es como hoy, ¿verdad, hermano?, que te llega la carta a la casa y te la pueden abrir y quizás le cambien el sobre, la dirección, algo, ¿verdad? Y no sé, se notaría porque las cartas traen un número, un código ahí arriba, ¿verdad? Pero este sello no lo pueden, este rollo no lo pueden falsificar. La cronología, por lo tanto, se asemeja a un telescopio. Las trompetas preceden del séptimo sello y las copas surgen de la séptima trompeta. Por eso se dice que en el Apocalipsis encontramos varios siete. Siete sellos, siete copas, siete trompetas. Y hay unos truenos también. ¿Cuántos truenos son? Ahí dice la Biblia, el Apocalipsis te habla de unos truenos también que hay.
que van a ver el versículo 5:12, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que era un ángel. Dice que la función de este ángel es de un heraldo o pregonero de la corte celestial. Se describe como fuerte y quirón, es decir, capacitado para ejecutar una tremenda responsabilidad. Su voz es grande, megalei, capaz de ejecutar una tremenda, perdón, capaz de alcanzar todo, capaz de alcanzar todo el universo. Este ángel fuerte se dispone a realizar una solemne y contundente proclamación. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La pregunta del ángel fuerte implica un reto de gran magnitud. El vocablo digno, axios, incluye cualidades espirituales y morales. Se trata de alguien digno en rango y carácter. Véase Juan 1:27. El que tiene que abrir ese sello tiene que ser una persona alta, altamente en rango y en carácter. Gloria al Señor. ¿Y quién es? Aleluya. ¡Gloria a Dios! Aquí no es que alguien va, alguien como hoy en día, que aparentan llevar una vida más santa que otros. Pero santo es Dios, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque el hombre puede aparentar, la mujer puede aparentar, pero el Cristo de la gloria no es de apariencia. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver quién es el alto en rango, en carácter, en moral y todo. Véase Juan 1:27. Gloria al Señor. Bendito. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Bendito sea Dios. ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Juan el Bautista. ¿Acerca de quién? Del Cordero de Dios. ¿Qué dijo Juan? El día siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado del mundo? Bienvenida mi hermana Angel Faro. El Cordero de la Gloria, el Cordero de Dios. Dios tiene un Cordero y es el Cristo Nazareno. Es más, Juan quería ser bautizado por Cristo. Gracias, mi hermana Anja Alfaro, por esas flores. Juan el Bautista anhelaba ser bautizado por Cristo. Pero Cristo le dijo que él iba a ser bautizado por Juan, porque así convenía a justicia. Le dijo Cristo a Juan: mira el carácter de Cristo. Aleluya. Y el cristiano está llamado a tener el carácter de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! A eso está llamado el creyente. A tener el carácter de Cristo. El carácter del Cordero. ¡Gloria a Dios! Disculpen, hermano, por los gritos. Dice
Así como la habilidad. El que abre ese rollo tiene que ser alto en rango, en carácter, en habilidad. ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo el cosmos? ¿Quién hizo las galaxias? ¿Quién hizo la Osa Mayor? A las Pleiades, al Orión, al Sol. Hay un salmo que dice que el Sol entra por sus puertas, que el Sol tiene puertas por donde él recorre. ¿Qué nos está hablando? Nos enseñaron en la escuela que el Sol no se mueve, que el Sol se mantiene ahí, sí, pero le voy a dar una nueva. Cuando pasas la escuela de noveno grado, pasas el bachillerato, llegas a la universidad y tú empiezas a escudriñar, a buscar, te das cuenta que nos dijeron que el Sol no se mueve, pero tú encuentras otra verdad acerca del Sol. Y la palabra de Dios es infalible. Y la palabra de Dios es verdad. Y hay un salmo, no tengo ahorita la nota, pero te dice que el Sol, que hay puertas para el Sol. Del primer grado hasta el noveno, el bachillerato te dan esa enseñanza que todos los planetas y todo gira alrededor del Sol. Pero luego tú buscas y buscas y rebuscas y te vas a dar cuenta de una verdad. Pero ya la Biblia en Salmos ya habla de eso. Entonces vamos a seguir aquí. Que alto en habilidad. El hombre puede hoy en día, por medio de la ciencia y lo científico, puede crear, pero no puede crear como lo que Dios ha hecho. El hombre no puede crear galaxias. El hombre no puede crear cosmos. El hombre no puede hacer que el Sol se mueva. Pero Dios, que es el Dios creador, pero Dios, que es el Dios de la creación, a Dios nadie lo creó. Él creó todo lo que nosotros vemos y hasta lo que por hoy sabemos y tenemos conocimiento. Dios lo hizo y lo creó, y por eso dice aquí que tiene que ser alguien el que abre esos siete sellos altos también. Tiene que ser alto en habilidad. La búsqueda de alguien que reúna los requisitos morales y espirituales que le permitan desenrollar el pergamino y desatar sus sellos con el fin de activar su contenido. Solo alguien con dignidad propia está calificado para abrir el libro y desatar sus sellos de Apocalipsis 5. ¿Será que Newton puede abrir los siete sellos? ¿Será que Copérnico puede abrir los siete sellos? ¿Será que Albert Einstein puede abrir los siete sellos? Y nombres le puedo dar de grandes personajes, ni a un Salomón, con la sabiduría que tuvo, puede abrir los siete sellos. Dice nuestra hermana Martínez, amén, gloria a Dios, le esperamos que venga ya, papá, dice, que venga Cristo, dice nuestra hermana, gloria a Dios, pues el Señor no tardará, así como vamos hoy en día viendo cómo la profecía se está cumpliendo, de esta profecía, ¿verdad?, de esta profecía escrita, estamos viendo cómo se está cumpliendo todo. Entonces dice aquí que esos siete sellos, tiene que ser una persona altamente calificada para abrir esos siete sellos de Apocalipsis 5. ¡Qué tremendo, verdad, hermanos! ¡Qué bonito, verdad, se ve allá en los altares cuando se ven predicadores y nos podemos quedar impactados de que está llevando una vida de santidad, que está llevando una vida recta! Correcta a nuestros ojos, pero mira lo que dice Apocalipsis 5 aquí, que quién es el único que puede
abrir por todos los requisitos que el Padre pide para abrir Apocalipsis 5, hermanos. El rollo, ¿por qué se llama el rollo y el cordero? Hubo una noche en esta semana que yo no pude dormir acerca de este capítulo. Yo no podía dormir porque aquí la Biblia te da el título del rollo y el cordero, y yo no podía dormir. ¿Sabe por qué? Porque a mi mente venía aquel nombre. No es el rollo y el cordero, es el cordero y el rollo. Es el cordero y el rollo. Porque la persona es el principal de este capítulo y de este libro. Es el cordero, gloria a Dios, aleluya. Yo no pude dormir toda una noche. Y por eso no he podido transmitir todos estos días. Porque me he detenido en este capítulo de Apocalipsis 5. Que el personaje del cordero es tan central que sin el personaje del cordero este capítulo 5 no tuviera esencia. Que sin el personaje del cordero este libro de Revelación no pudiera tener esencia, no pudiera tener raíz. Por eso dice la palabra de Dios que Él es la raíz, Él es el linaje. Él es el cordero, Él es el león, porque sin la persona, el eje central de este libro, que es el cordero de gloria, que es el Cristo Nazareno, no pudiera abrirse la gran verdad al hombre y no pudiera ser revelada a ningún hombre, a ninguna mujer, y a ningún joven y a ningún anciano, porque la persona principal, eje de este libro, es el cordero de la gloria. Y toda esta semana, todos estos días que pasaron sin transmitir, yo no podía entrar, porque era como que yo no diluía esta palabra, era como que yo no la podía digerir, porque me daba cuenta y me doy cuenta que este capítulo de Apocalipsis 5 y que este libro que llamamos Biblia, no podía ser revelado a la mente humana sin el personaje del Cordero. Aunque en los altares y en los templos muchos se alaben que son santos, que muchos se alaben de llevar una vida en santidad, pero que el que es verdaderamente santo, 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 es el Cordero de la Gloria. Gloria a Dios. Porque dice que es el único que reúne todos los requisitos de parte del Padre. Es el único que reúne todos los requisitos para abrir los siete sellos. Y cuando se desenlazan los siete sellos, se desenlazan todos los siete, las siete copas. Se desatan. No solo los siete sellos, las siete copas se desatan. El otro siete que se me va ahorita de mi mente, se me va porque siento como que un fuego arde por dentro, como un fuego ardiendo dentro de mí. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos se alaban hoy en día? Uno señala al otro. ¿Cuántos se alaban? Pero ninguno de ellos que señala a su hermano es digno de abrir estos sellos, por más santos que se llamen. Porque el santo nazareno es tres veces santo. Santa es su boca, santos son sus ojos, santo es su carácter, santo es su moral, santa es su instrucción, santo es su caminar, santa es su vestidura. Y tres veces santo. Bendito sea el Señor. Por eso dice Isaías 29, del versículo 9 en adelante, que aunque tuvieran visión y sueños, será como un libro sellado, sin entendimiento. Porque aún la hipocresía está dentro. Aún hay hipocresía.
Señor. El único que reunió todos los requisitos para abrir esos sellos ante el Padre fue el Cordero, Cordero de Gloria. Bendito Santo, Santo, bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el Señor. Bendito el nombre del Señor. Después que el Señor abre estos siete sellos, le siguen los otros siete. Y culminan hasta el regreso de Cristo. Gloria a Dios. Dice, solo alguien con dignidad propia está calificado para abrir el libro y desatar sus sellos, y bendito sea el nombre del Señor, que es el Cristo Nazareno. Porque si fuera un hombre humano o una mujer humana, sería capaz de decirle al Dios Todopoderoso, quítate del trono y me siento yo. Porque el ser humano tiene un problema, y es el ego. Nosotros tenemos un problema, y es el ego, es el orgullo. Y nosotros enfermamos a mucha gente cuando empezamos a darles alabanza. Cuando la alabanza, la adoración solo tiene que ser al grande, a quien se la merece. Porque te digo que hay gente que comienza humilde, pero la mucha alabanza, el mucho aplauso, les hace daño, hace daño. El mucho halago llega a dañar. Pero hay un Cristo Nazareno, aleluya. Hay un Cristo Nazareno, que en él no hay orgullo, en él no hay mentira, en él no hay engaño, en él no hay desobediencia. Lo que hay en él es humildad. Y lo que hay en él es verdaderamente santidad. Porque hoy en día tenemos un concepto de santidad. Eso es lo que tenemos. Un concepto de santidad. Un concepto de cómo vestirme, tener como un uniforme. Cómo vestirme y cómo peinarme. Pero la verdadera santidad del Cordero habita en todo su ser de él. En todo su santo ser de él, en su carácter, en sus hechos de él. Y él no porta vestiduras como la de nosotros, pues como nosotros somos todavía mortales, tenemos que usar estos trapos. Pero una vez que nosotros llegamos a la presencia del Señor, ya no vamos a necesitar de estos andrajos. Ya no vamos a tener que necesitar de estos trapezuelos, porque seremos revestidos de vestiduras que Él nos dará. Gloria a Dios. Dice que la voz potente y penetrante del ángel fuerte, como la de un minucioso escudriñador, recorre todos los rincones del universo sin encontrar a nadie que califique para la singular tarea de poner al descubierto los traumáticos acontecimientos contenidos en el rollo perfectamente sellado. Por eso muchos no quieren leer este libro, porque dice que les da miedo, dice que les da temor. Pero no es un temor reverente de respeto hacia Dios, sino que es un miedo. ¿Por qué teme la carne? ¿Por qué la carne tiene miedo? ¿Por qué la carne tiene miedo de morir? ¿Por qué el alma tiene miedo de morir? ¿Por qué el ser humano no quiere morir? ¿Por qué le da miedo la muerte? Pues porque su misma alma sabe que hay dos lugares. Sin que quizás la persona lo busque en la Biblia, no sea una persona tan buscadora de Dios, pero en su interior sabe que hay un cielo, su alma, su conciencia se puede dar cuenta que hay un cielo y que hay un infierno.
que hay un cielo y que hay muerte espiritual eterna también. Así es, al Cordero para sentarse en ello, dice nuestra hermana Martínez. Amén. Gloria a Dios, así es. Y dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Hermanos, hubo una mujer en esta tierra. No voy a decir el nombre para no estar haciendo famoso a nadie, pero hubo una mujer en esta tierra que tenía más títulos que la reina de Inglaterra. Incluso dicen de que era la reina de Inglaterra que tenía que hacerle honores y reverencia a esta mujer, porque esta señora que ya no está en vida, no voy a decir el nombre porque ella falleció, tenía más títulos nobiliarios que la reina propia de Isabel. Pero mira, mi hermano, aquí no dice que un duque, que un rey, que un presidente se halló digno de abrir estos sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿dónde quedan los adoradores de Satanás? ¿Dónde quedan los adoradores de demonios? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan los chamanes que tienen conexión con toda esa clase de espíritus? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. La pregunta del ángel produce consternación en los tres grandes ámbitos de la creación. Filipenses, ¿qué dice Filipenses 2:10? Permítame, hermanos, espérenme tantito. Filipenses 2:10, no quiero perderme de donde estoy. Dice, estoy para atrás, permítame. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ninguno, es decir, nadie, dentro del ramo de todo lo creado es hallado, ni en el cielo, sugiere que los ángeles, ni aún los ángeles cumplen los requisitos que el Padre pide para abrir ese rollo de los siete sellos. Los ángeles no tienen nada en común con el mundo de los seres humanos. ¿Sabía eso usted? Que los ángeles tienen más inteligencia que los seres humanos. Los ángeles vuelan a una velocidad. No estoy diciendo que todos tienen alas, sino que la facilidad que ellos tienen de transportarse. Ellos tienen una facilidad de transportarse más rápido que esos cohetes que salen de la NASA que usted ve. Otro día quizás le pueda hablar de los ángeles. Cuando yo vi, a nosotros nos hablaron un poco de la angelología, que habla, ¿verdad?, de los ángeles y todo esto. De los cómo están ellos ordenados jerárquicamente, porque ellos van por rangos, los ángeles. Y ellos tienen una velocidad impresionante. Se dice que los ángeles pueden llegar a volar, como le llaman en la ciencia, en lo científico, años luz. Que tienen una velocidad, Dios los creó a ellos así. Entonces dice aquí,
ni el arcángel Miguel, cuyo nombre significa ¿quién es como mi Dios? Ni el ángel Gabriel, son arcángeles, hermanos. Ni el arcángel Gabriel, que significa el poder de Dios. Anote eso si quiere. O memorícelo. Que el nombre del arcángel Miguel significa ¿quién es como mi Dios? Y el nombre del arcángel Gabriel significa el poder de Dios. Poseen las cualidades requeridas para abrir el rollo, ni siquiera ellos, hermanos. Ni siquiera ellos pueden abrir el rollo y romper sus sellos. Ni en la tierra, dice. Señala el hecho de que nadie entre los hombres es hallado de la raza humana, está bajo. Mire que la raza humana está bajo juicio y maldición. Por lo tanto, completamente, la raza humana completamente descalificada para producir a alguien capaz de llevar a cabo el acto de romper los sellos. Ni debajo de la tierra, es probable que se refiere al Hades o Seol, señala al bajo mundo, y que se debe identificarse aquí como el lugar donde habitan los espíritus de quienes han muerto sin Cristo. Y también podría incluir la presencia, lo que yo le decía a usted, de demonios, los que adoran demonios, que tienen contacto con demonios. Aquí están descalificados, no pueden abrir los demonios y malos espíritus, no pueden abrir este rollo con siete sellos que está en Apocalipsis 5. Ninguno podía abrir el rollo ni aún mirarlo. El apóstol Juan llega a la conclusión de que no se ha hallado a nadie, ni moral, ni espiritualmente capaz de abrirle el libro, ni aún mirarlo. Si se toma en cuenta de poner fin a esta etapa presente de la historia, entonces puede comprenderse el por qué nadie puede abrir el rollo ni mirar su contenido. Solo Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, y lo dice Mateo 28, 18. Vamos a ver qué dice Mateo 28, 18, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Alguien más puede decir eso, que tiene toda la potestad? ¿Alguien puede decir eso, que tiene toda la potestad en el cielo y la tierra? No, solo Cristo. Solo Cristo, que no me lo engañen. Que no me lo engañen por ahí diciéndole que le leen el tarot, que le leen la mano, que le leen la mente. Que esos son mentirosos, esos que dicen que leen mente, son mentirosos. Deje de andar pagando usted a esa gente, porque el único que puede saber qué hay en la mente y el corazón, lo dice la Biblia, es el Dios Todopoderoso, es el Espíritu Santo. De ahí, aparte de Dios, aparte de Cristo, Espíritu Santo, nadie puede leer la mente. Que no me lo engañen, que no me lo anden engañando. Que no me lo anden engañando a usted, caballero, que te leo la mano, que te leo la mente, que te le mándelo usted a leer a ellos, que vayan allá a la escuela otra vez a educarse, ¿ah? Y si terminaron la escuela allá, que lean otra cosa, pero que no le vengan a decir que le leen la mano, que le leen la mente. Esa es mentira del diablo. Y mentira de personas que lo que quieren es sacar el dinero a usted. Gloria a Dios. Dice aquí, Cristo es quien tiene autoridad para juzgar. ¿Quién? ¿Quién es el que va a juzgar? ¿Un juez de la tierra va a llegar a juzgar allá al cielo? Vamos a ver cómo está esto. ¿Va a llegar un pastor a juzgarte allá arriba a ti? ¿Va a llegar un criminal a juzgarte a ti allá arriba? ¿Va a llegar un ladrón a juzgarte a ti? Pues aquí en la tierra hay mucha corrupción, hermanos, porque la hay. Hay corrupción, por donde sea hay corrupción. Pero mira, ¿quién es el que tiene la autoridad para juzgar? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio
¿Dio a quién? Al Hijo. El Padre no te va a juzgar. No será el Padre el que te va a juzgar. Mira lo que dice la palabra. Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y lo dice en letras rojas. ¿Qué quiere decir cuando está en letras rojas? ¿Qué quiere decir cuando está ahí letras rojas? Para que vea que no estoy mintiendo. Que esas palabras, ese mensaje, no lo habló Pedro apóstol. No lo habló Juan apóstol, Judas apóstol. Lo habló Cristo Nazareno. Y eso es lo más importante, que lo habló Cristo Nazareno. Salido de la boca del Cristo Nazareno. ¿Quién va a juzgar? El Cordero, el Cristo de la Gloria. Ese juicio Dios no se lo va a dar a ningún hombre mortal. A ningún hombre que huela a pecado, a mentira, a engaño, a falsedad, a hipocresía. Ese juicio solo lo va a dar el Cordero. Porque él sí es digno y él sí reúne todos los requisitos de parte del Padre para poder ejecutar juicio. Dice que el nombre de alguien ahí que te va a juzgar a ti y a mí es Cristo, dice. Dice. Que este rollo solo aquel que es digno de romper los sellos. Vale, voy a dar la otra cita para que Juan 5:22 no quede en el aire. 27, ese dice que llega hasta el 27. Bueno, se lo voy a leer porque solo leí el 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, que es a Cristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí tropiezan hasta denominaciones, porque solo quieren honrar al Padre, pero no quieren honrar al Hijo. Y dice la palabra que quien no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Lo dijo Cristo. Dice. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿A la voz de quién? Del Cordero. Bendito Dios. No será la voz de San Miguel Arcángel. No será a la voz de Arcángel Gabriel y de los otros arcángeles que hay, porque hay más arcángeles, no solo ellos dos. Lo que pasa es que todavía no hemos visto angelología. Y ya algunos ya me han hecho unas preguntitas y quizás más adelante podremos hablar acerca de los ángeles y sus rangos, ¿ok? Pero por el momento estamos aquí. Entonces dice. Solo aquel que es digno de romper los sellos con el que el rollo está sellado está calificado para mirar, es decir, ejecutar el contenido del rollo. El rollo sellado contiene los juicios y las conmociones descritas por Cristo en Mateo 24, que son las mismas de la semana 70 de Daniel. Si quiere, anótelo. Todo esto anótelo que le va a ayudar a entender varias cosas, quiero decirles a comprenderlas, va. El Cristo glorificado es el único digno
para iniciar, ejecutar y concluir dichos juicios. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El apóstol Juan expresa su reacción ante la incapacidad de encontrar a alguien digno de abrir el rollo y romper su sello. El verbo lloraba de clayón es, dice que de clayo, que significa llorar audiblemente, lamentarse en voz alta. La idea del verbo muy descriptiva y podría expresarse así: comencé a llorar en voz alta y continué sollozando. Juan no lloraba por lástima de sí mismo, sino que porque pensaba que el rollo de la visión permanecería sellado para siempre, a menos que los sellos sean rotos y el rollo del destino desenrollado. El plan de Dios para el universo será frustrado, de allí que el vidente rompa en llanto incontrolado. Así estaba llorando el apóstol Juan. Aquí le ponen también vidente, estaba llorando, dice que su llanto estaba de una manera sin control. Estaba en un llanto incontrolable. Lloraba ante la posibilidad de que la acción final y decisiva de Dios fuese pospuesta indefinitivamente. El rollo no es abierto mediante la rotura de sus siete sellos. El plan de Dios respecto a la tierra y la humanidad no podía cumplirse, pero el rollo solo podía ser abierto por alguien que fuese digno, tanto moral como espiritualmente. Tenía que ser las dos cosas juntas, moral y espiritualmente. El hecho de no hallar a nadie con las cualidades requeridas provocó el llanto incontrolable de Juan. ¿Se acuerda cuando yo le leí a usted, hermanos, los que escribió Eusebio acerca del apóstol Juan? En YouTube yo tengo un video que se llama ¿Qué dice Eusebio? Así se llama el video. ¿Qué dice Eusebio del apóstol Juan? Y también aquí está en Facebook. Pero si usted no quiere buscarlo en Facebook, puede irse a YouTube y busca allí Magali Membreno, mi nombre, y pone allí qué dice Eusebio del apóstol Juan, y usted va a ver qué fue lo que escribió Eusebio acerca del apóstol Juan, y ahí usted va a comprender por qué al apóstol Juan le llamaban el apóstol del amor. Pero este apóstol del amor, con los apóstatas, no tenía consideración. El apóstol Juan se les iba a los apóstatas, no andaba con cosas, hermanos. Y usted va a hallar allí por qué le llamaban a él el apóstol del amor, al apóstol Juan, que escribió escribió el libro de Revelación. Es el mismo al que se le recostaba a Jesús en el pecho. El apóstol Juan le gustaba recostarse en el pecho de Jesús, escuchar el corazón de Jesús. Él quería escuchar el corazón de su maestro. Se dice que el apóstol Juan era un hombre que con las ovejas, era un hombre, en cuanto él tenía amor para las almas, indescriptible su carácter de él para amar al pueblo de Dios, pero con los apóstatas, con los falsos maestros, con los lobos, el apóstol Juan mostraba otro carácter, hermanos, porque no se les iba a ir así suavecito a ellos. Otro día podemos hablar acerca del apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, pero usted se puede dar cuenta que dice aquí que él tenía un llanto pues que se salió de que ni él lo pudo controlar al ver que no había nadie que era digno ni en lo moral ni en lo espiritual para poder abrir esos sellos. Y dice aquí, el lamento del apóstol Juan es una elocuente demostración del estado caído del hombre y de su ruina espiritual. La indignidad del hombre no le permite ni siquiera mirar el contenido del rollo. El único digno es el Cristo glorificado, el Rey Mesías, el soberano del
universo. Y creo que aquí voy a quedarme en esta partecita. Después que la lea, lo que lo voy a leer, porque sí, ya el video está algo larguito. Y otro día vamos a continuar. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Uno entre los ancianos habló al apóstol Juan. Este anciano es uno de los 24 seres angelicales que rodean el trono del juez, celestial. Apocalipsis 4:4-10. Ya lo vimos en el pasado, en el video pasado. Hay un juez celestial. Y ya le leí lo que dice Juan, ¿verdad? Lo que dice Juan 5:22 al 30. Que el Padre le ha entregado el juicio al Hijo. Y que será el Hijo el que va a juzgar. Dice, el apóstol recibe la orden de dejar de llorar. Y que centre su atención en el majestuoso león de la tribu de Judá. Esa designación señala la profecía pronunciada por Jacobo en Génesis 49:9. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La frase león de la tribu de Judá significa un anuncio que viene el día en que Cristo el Cordero asumirá el carácter de león con relación a Israel. Como león de la tribu de Judá, el Mesías aplastará a todos los enemigos de su pueblo. Mira, hermano, la escritura, la palabra de Dios tiene partes que son altamente proféticas. No como las profecías que nos hablan, sino como esas profecías personales que nos hablan, sino que tiene que ver con los tiempos. La palabra escrita aquí ya, se tiene que cumplir, como dice, como ya lo leí en Hechos 1, que el Padre es el que da a conocer las sazones de los tiempos. Para que usted vea cómo Dios Padre y el Hijo tienen ya todo establecido. Así que aquí no hay ningún decreto de hombre. Que venga a decretar un hombre, pues su decreto nomás se quede en el aire. Porque dice que por decreto divino es que se va a cumplir lo que está en ese sello. Lo que está ahí en ese rollo de esos 7 sellos. La raíz de David es un título que al igual que el anterior, en el Antiguo Testamento, Isaías 11:1. Perdón, hermanos. Isaías 11:1-5 nos habla de esa raíz. Romanos 15:12. Apocalipsis 22:16. Isaías 11:1. ¿Qué dice Isaías 11:1? Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí está, mire, los 7 espíritus, mire, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus. Mire, sobre el Cristo Nazareno. Romanos 15:12 y Apocalipsis 22:16. Como estamos en Apocalipsis, vamos a ver. Yo Jesús, ¿quién dice? Yo Jesús, Jesús es el que habla allí. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y está en letras rojas. Cuando está en letras rojas es el que es porque quiere decir allí que el que habla es Cristo. Cristo como la raíz de David. Posee todos los derechos del reino mesiánico y de él emana toda la gloria real que será exhibida cuando se siente en el trono de David y reine sobre la casa de Jacob. Lucas 1:32. Vamos a ver qué dice Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios. Ahí es cuando el arcángel Gabriel le da el anunciamiento, ¿verdad?, a María, la madre de Jesús, acerca del nacimiento de nuestro Señor. La figura de león denota fuerza, coraje, majestad, apariencia de temor, excelencia e intelectual, el bien conocido símbolo aplicado al Mesías. Este es el gobernador político nacional de la tribu de Judá, el Mesías, el hijo de David, Génesis 49:9. La otra designación, Apocalipsis 5:5, de aquel que es digno de abrir el libro, es la raíz de David, hey, read, sa, David, read, sa, David, hey, read, sa, David. Esta es una referencia obvia a Isaías 11:1-10. Y se refiere a los humildes comienzos del Mesías, quien regirá sobre el reino de David. Se va a levantar un falso Mesías, hermanos. Está pronto a levantarse un falso Mesías y una falsa paz. Y todo eso se va a dar allá, en el Estado de Israel. Si nosotros llegáramos a ver, si nosotros, ¿verdad? Estamos esperando no verlo, pero solo el Señor sabe qué es lo que puede suceder y pasar. Pero si nosotros llegáramos a ver que coronan un falso Mesías y una falsa paz, sabemos y nos damos cuenta que ese no es el verdadero Cristo. Que ese no es el verdadero Mesías, porque él ya vino. Él ya vino, fue crucificado y resucitó. Entonces dice aquí, que Cristo es el único que tiene todos los requisitos para el trono de David. Él es la raíz, sugiere el tocón de un árbol que ha sido cortado, del cual se desarrolla una raíz que a la postre de nuevo se convierte en un árbol. La connotación aquí en la nación de Israel ha sido cortada, pero ahora hay uno de la dinastía de David que tiene el derecho de reinar y el árbol florecerá otra vez. Dios concertó un pacto con David. A este pacto se le conoce como, perdón, se le conoce como el pacto davídico. Está en segunda de Samuel. Pacto de Dios con David. Está en segunda de Samuel. Capítulo 7. Ahí usted lo puede buscar en su casa. Samuel capítulo 7 y lo puede leer todo. Yo le voy a leer. Le voy a leer quizás un versículo.
Es largo, hermanos. Este es un capítulo entero. Lo voy a leer desde el 8. Según Samuel, capítulo 7, verso 7. Y en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan, más como al principio, desde el día en que te puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Amén. Allí está el pacto de Dios con David. Que Dios se lo mandó a decir, ¿verdad?, con uno de sus siervos, el profeta Natán. Bueno, ya vamos a ir terminando, hermanos. Gracias por lo que han estado hasta aquí conmigo. Y le prometió que su casa y su reino serían afirmados para siempre. Y que su trono sería eternamente estable. Dios ha de cumplir su promesa de manera literal cuando el rey Mesías, la raíz de David, venga con poder y gloria para ocupar el trono de David, su padre. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha vencido significa obtener victoria, ser victorioso, vencer. El que venció probablemente se refiere a la victoria de su muerte y su resurrección. Cristo derrotó al diablo, al pecado y a la muerte. Su rotunda victoria le da el derecho de ser, mire, de ser el juez absoluto del mundo. ¿Quién es su juez y mi juez? Aquí no hay jueces ni juezas, aunque muchos, pues, quieren tener esa silla, ¿verdad?, de juzgarte, de juzgarme. Pero el juez de los jueces, el juez de toda la tierra, el juez divino, el juez celestial, está ahí arriba. El rey de reyes y señor de señores, el juez de todos los jueces a quien el Padre le ha entregado a hacer el juicio eterno, el juicio a las naciones. La iglesia también va a pasar el tribunal de Cristo, pero eso lo vamos a buscar, no vamos a hablar de eso hoy. Lo vamos a encontrar más adelante. Entonces, ¿dónde están aquellos que quieren jugar a ser jueces? Juzgar la vida ajena, juzgar la vida de los demás, juzgar las equivocaciones de los demás para sentirse ellos, para justificarse ellos. Para sentirse ellos que son más santos que todos los santos y que son más santos que los ángeles y los arcángeles y los querubines y los serafines. Pues el Apocalipsis capítulo 5 nos da un mensaje y nos da una lección. Y la esencia es que el Cordero de Gloria, es el que abre el rollo. El Cordero de Gloria es
Y es el juez de toda la tierra. Y a él el Padre le entregó todo el juicio, porque él pagó por el pecado de este mundo cruel, de este mundo pecador, de este mundo lleno de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía, lleno de pecado. La tierra está contaminada de sangre. ¿Cuántos muertos enterrados en la tierra sin que las personas sepan? ¿Dónde están los cuerpos de sus familiares? Apocalipsis dice que un día la tierra entregará, que un día la tierra entregará los muertos en el mar, los muertos que fueron ocultados en la tierra, todas esas personas que fueron, que murieron sin que sus familiares sepan dónde están. El Apocalipsis dice que un día la tierra los entregará. ¿A la voz de quién? A la voz del Cristo Nazareno. Porque así dice Juan, ya se lo leí. Ya se lo leí en Juan, si no me equivoco, 5, donde dice que a la voz de él un día se levantarán los muertos. Quizás usted no sabe ni a dónde está su padre, su madre enterrado. Como dice Juan 5, 22 al 29. Mire. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quizás usted no se da cuenta dónde está el cuerpo de su hijo, de su hija, el desierto. ¿Cuántos? ¿Cuántos allí en el desierto? En las guerras, ¿cuántos han muerto sin saber dónde están sus cuerpos? Pero dice la palabra de Dios que un día, a la voz del Todopoderoso, quizás asesinaron a su esposo y usted no sabe dónde está. Quizás asesinaron a su esposa. Quizás asesinaron su hijo y usted no sabe dónde está su hijo, su hija, pero mire, usted que es padre y madre, un día Cristo, a la voz de Cristo, se levantarán los muertos, a la voz de ese juez celestial, se levantarán los muertos para recibir, según como hicieron, si hicieron bien o si hicieron mal, dice aquí Juan 5, 22 en adelante. Y me alegra que la palabra es el que lo dice. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces quieren juzgar tu vida y señalarte. Porque otros se consideran más limpios, pero aquí no hay ningún limpio que se considere limpio para venir a abrir este rollo de Apocalipsis 5. Pero ningún profeta, ningún pastor, ningún evangelista, ningún apóstol, nadie. Ningún cardenal, ningún obispo puede, dice, abrir este rollo de Apocalipsis 5 porque dice que debe de tener los requisitos, todos los requisitos morales y espirituales que el Padre pide. Y dice que Juan lloraba con un llanto incontrolable que simboliza la miseria del hombre y la ruinidad espiritual del hombre. Y Juan llora al ver que nadie podía abrir ese rollo que contiene los primeros 7 juicios. Y dice que fue encontrado uno y que es el Cordero de la Gloria, porque él dio la vida por ti y por mí. Él fue el madero por ti y por mí. Él en el madero pagó todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, todas nuestras debilidades. Que ataca al ser humano. Permítanme, hermanos, que según yo esta cosa tenía bajado el volumen. Entonces, mis hermanos, dice aquí que fue encontrado el Cordero de la Gloria. Y qué bueno que nuestro Yeshua, porque si hubiera sido alguien que tiene algo contra ti, no, y tú ya quedas fuera. O yo quedo fuera. Pero el Cristo Nazareno,
su carácter de él es verdaderamente santo e irreprensible. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Dice que la victoria de Cristo ha removido las barreras. Ha removido las barreras para que fluya la gracia divina y se cumpla el propósito misericordioso de Dios tanto para Israel como para los gentiles en la tierra. Ahí nos vamos a quedar. Voy a ponerle una señal para que primero Dios a ver si seguimos. Mañana vamos a ver qué día seguimos. Llévenme sus oraciones, por favor, hermanos. Necesito sus oraciones. Gloria a Dios, como yo oro por usted, usted lléveme sus oraciones también. Nos vamos a quedar en Apocalipsis 5. Lo voy a anotar aquí. 5:6. Yo sé que hubiéramos avanzado si no le hubiera leído las citas, pero me detuve ahí a leerle, ¿verdad? Para que quede más claro. Nos vamos a quedar ahí, Apocalipsis 5:6. Entonces, perdón, 5:5. Apocalipsis 5:5, allí. Permítame. Apocalipsis 5:5. Ahí terminamos hoy en Apocalipsis 5:5. Y primero Dios, mañana, un día de esto, vamos a continuar en el 5. En el 5:6. El 5:6, hermanos. Quizás vamos a hacer un video solamente para el 5:6. Porque está algo amplio, pero yo voy a tratar de como de resumirlo, como de darle lo más importante a usted. Hermanos, aquí hay muchísimo. Yo quisiera darle todo lo que a mí me han dado. Y quisiera, hermanos, hasta ampliarle un poco más. Porque yo no tengo dinero, hermanos, para regalarle. Pero en lo espiritual, mi padre me ha dado. Y lo espiritual es lo que yo quisiera darle a usted, compartir con usted de lo que el Señor, a mí me ha dado, hermanos. Yo no soy una mujer millonaria, no soy una mujer pobre, soy una mujer bendecida en Cristo. Porque fíjense que aquí hay otra partecita que yo quisiera leerle porque está muy lindo, hermanos, pero quizás se lo voy a leer mañana. Porque yo sé que si yo le leo esta parte a usted es como darle como una pequeña cucharadita para que usted saboree más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis hermanos, no solamente es que la vamos a leerla, sino saborearla, digerirla dentro de nuestra vida, aplicarla en nuestra vida, aplicarla es ponerla en práctica. ¿Sabe, hermanos, que nosotros estamos llamados a tener ese carácter santo de Cristo? Claro que sí. Estamos llamados a eso. Pero para eso tenemos que entregarnos, consagrarnos al Señor, hermanos. Entregarnos de todo corazón al Señor, de lleno. Y dejar, hermanos, todo lo que a la carne mortal le gusta. Mira, ya viene el 24 de diciembre, hermanos. Y aquellos que no están bien fundamentados en la palabra del Señor, aquellos que
que no quieren echar raíz en la palabra de Dios, fácilmente caen en la debilidad de la carne. No sé si en otros países es mala palabra el tomar, pues, licor, el chupe. Ah, no sé si en otras, en mi país, el chupe, que es tomar alcohol, no es mala palabra, pero no sé, en otro país, me va a disculpar si en otro país es mala palabra. Pero ya viene el 24 de diciembre. ¿Qué pasa en la noche del 24 para el 25 de diciembre? Fiestas, hermanos. Se ponen a tomar. Se ponen a bailar. Y si la persona toma sin parar, sin tener control, imagínate, hasta puede amanecer. Puede amanecer, como decían allá en mi país, amanecer violado, le decía, para la noche del carnavalón, que le decían allá de noviembre, allá de San Miguel El Salvador, que decían, no tomes, que vas a amanecer violado, decían, vas a amanecer violada. Hermanos, cuando el creyente no está bien fundamentado en la palabra del Señor, todavía no ha echado raíz en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor, no observa ni aplica esta palabra ni la vive, entonces, hermano, para la carne, es la carne tiene como más motivos para sentirse atractiva, a ver, ayúdeme, para sentirse atraída a lo que no es bueno. Si usted sabe que va ahí, que lo invitan a un lugar y usted sabe cómo va a terminar, mire, usted es inteligente. No vaya mejor y punto. Si usted sabe que va a terminar peleando en pleitos, ¿verdad? Porque algunos cuando toman lo que les da es de pelear, ¿verdad? De querer golpear a otros. Entonces, mejor no vaya. Usted es inteligente. Nadie lo obliga. Le pueden invitar, pero usted es el que decide de decir no, no, gracias, punto. ¿Ah? Y mira, ya viene el 24 de diciembre. Hay gente que dice, no, yo no soy idólatra, yo no pongo arbolito, yo aquí, yo no. Pero calladitos, allá se van. Se van, hermanos, allá se van a celebrar. Allá se van con fulana, con sutano, que porque es su primo, que porque es su prima, que porque esto y lo otro. No, yo no adoro imágenes, que no sé qué, que yo no pongo arbolito en mi casa, que no sé cuánto. Pero se pone como Santa Claus. ¿Ah? Ya, no, que ese Santa Claus es que no sé qué. Porque se toma él o ella el papel de Santa Claus. ¿Ah? Se pone a otras cosas. Entonces, hermanos, acordémonos que estamos en los últimos días de diciembre. Y donde es la noche del 24, el 25 de diciembre. Para el 31, ustedes saben qué es lo que hay. No es dándole gracias a Dios. Son deleites de la carne. Esas dos noches lo que se mueve es mucho deleite, delicia para la carne. La gente se pone a comer de noche, como que solo esas noches se puede comer. Y mire que estamos hablando del cordero y el rollo. Y dice que solamente fue Cristo el que fue digno de abrir esos siete sellos, hermanos. Porque el ser humano sin Dios, como Juan, que estaba llorando incontrolable, que simboliza, dice, la ruina moral y espiritual del hombre. Pero nosotros con Cristo, hermanos, somos fuertes. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo podemos levantarnos. Con Cristo somos nuevas criaturas. Con Cristo, hermanos, podemos vencer. ¿Podemos salir adelante? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Así que hasta aquí ha sido todo. Gracias a mi hermana Angie Alfaro. Dios le bendiga. Mi hermana Yanira Elizabeth. Dios le bendiga. Mi hermana Loli. Mi hermana Martínez Lice. Mi hermana Leticia Vázquez.
Dice nuestra hermana Martínez, dice, nadie puede, hermanita, ser el cordero que fue inmolado al que no se le encontró pecado. Aunque se le levantaron serpientes, reptiles, dice, y tantas bestias, pero no pudieron detenerlo. Amén. Gloria a Dios, así es. Nuestra hermana Elizabeth Calderón y todos los demás, yo sé que hay perfiles que no me los reporta Facebook. Yo le digo que gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Bueno, nos quedamos pendientes, ¿verdad? Cerramos en el verso 5. Vamos a seguir un día de estos en el verso 6. Hasta aquí ha sido todo, mis hermanos. Gracias por estar conmigo. Y va a ser hasta la próxima. Y que Dios me le bendiga. Lléveme sus oraciones como yo lo llevo a usted. Gloria a Dios. Y que tenga una feliz tarde.